campaña permanente de bacheo en la colonia Hidalgo. Estamos recibiéndolo como él se merece, los habitantes de la colonia, con ese importante evento, con esa campaña permanente de bacheo, de bacheo muy necesario en las calles de nuestro municipio. Y bueno, la colonia Hidalgo, una de las colonias más grandes, 21, haciendo presencia aquí en esta importante colonia. La mayoría de integrantes del ayuntamiento aquí están con la gente de la colonia Hidalgo. Y pues es un honor iniciar con esta importante campaña de permanente de bacheo en nuestra Hidalgo. Sean todos bienvenidos y feliz año a todos. Bienvenido, presidente, al igual que su cabildo. Le agradezco más que nada que se haya atribuido con este bacheo aquí en mi colonia, iniciar el año con mi colonia. Aquí mis vecinos y yo personalmente estamos agradecidos con este bacheo, al igual que el cabildo. Bienvenidos. También vamos a ceder el micrófono a Angélica, quien es la responsable del seccional. Gracias por iniciar este programa aquí en esta colonia. Le agradezco mucho al presidente y a todos los cabildos. Muchas gracias. A María Judith Capuzano Vélez, que dará también unas palabras. Se presenta. El día de hoy, por encomienda del presidente municipal, el licenciado Manuel Antonio Domínguez, vamos a arrancar la campaña de bacheo permanente. Como su nombre lo indica, permanente. Es muy importante la imagen del municipio y la ciudad. Primeramente, para dar un buen servicio a cada ciudadano. Los baches son tan provocadores de accidentes y el accidente nos va a dañar la salud. Y gente preocupado por cada una de las situaciones sociales, ha emprendido esta campaña que hoy arranca en la colonia Hidalgo, una campaña, una colonia que tiene muchos problemas y muchos habitantes. Agradezco al presidente la confianza y esperamos que hoy sea el principio de muchos resultados. El gobierno siempre se hará con aprobación del cabildo y de los regidores. Y también saludar la presencia de la síndico, Rubí Girón. Por eso les expreso a ellos mi agradecimiento por aprobar como representantes del pueblo las propuestas que hago en favor del municipio. Y gracias a su voluntad y a su apoyo, hoy arrancaremos con el programa permanente del bacheo en toda la ciudad de Tejupilco y también en diferentes caminos y comunidades que tenemos a lo largo y ancho de nuestro territorio. Queremos que este programa de bacheo esté trabajando todos los días del año, porque en Tejupilco tenemos un municipio sucio, con baches, fundido, porque las luces están apagadas, con carencias de agua potable, con carencias de drenaje y con muchas carencias más. Y yo creo que este programa permanente de bacheo que se va a implementar con los trabajadores del municipio, pues va a ser muy importante, porque sobre la marcha y sobre los próximos días, las próximas semanas y los próximos meses, veremos un Tejupilco más ordenado, más acondicionado y en mejores condiciones precisamente para todos los ciudadanos. Quiero instruir que este programa de bacheo también se dedique a la mejora de los topes. Hay algunos topes muy mal hechos y hay algunos topes que estorban, pero hay algunos otros topes que hacen falta. Le instruyo a la Dirección de Desarrollo Urbano y a la Dirección de Obras Públicas que también
aprovechen para ver el mejoramiento de los topes y que tengamos buenos topes en nuestro municipio para evitar peligros. Fíjense las ventajas que ganaremos el no tener baches. Primera ventaja es que los vehículos no se dañen de la suspensión o del amortiguador, que cuesta entre 3,000 y 9,000 pesos cada suspensión, dependiendo el tipo de vehículo. Segundo, también es que no se gaste más gasolina, porque al pasar un tope la gente tiene que detener su carro y después acelerar para salir del bache. Y tercero es que los carros puedan transitar ahorrando tiempos sin ningún inconveniente llegar a sus destinos. Y el otro beneficio que ya acabamos de comentar es precisamente que Tejupilco mejore y se vea el cambio. Por eso, amigas y amigos, gracias a la voluntad popular, a la voluntad de ustedes, hoy inicia este programa permanente de bacheo y será un programa que vamos a implementar en nuestro gobierno todos los días. Y que quede bien claro, no en épocas electorales ni en tiempos de campaña, como antes se venía haciendo. Porque era una burla para la sociedad el que trataran de darnos atole con el dedo, el que trataran de engañarnos únicamente en campaña tapar baches. Lo vamos a hacer en nuestro gobierno todos los días para que se vea que es un gobierno distinto y diferente. También comentarles... Gracias.